Muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos acá, vamos a hacer un programa nuevo, espero que les guste mucho. Se va a llamar Sacados del Closet, para eso está conmigo la señorita Reina del Carnaval 2016, la señorita Agustina Liberti. Señora, discúlpeme. No, está bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz de estar acá acompañándote y que me permitas ser parte de esta conducción. No, yo no le permito, usted fue convocado. Ah, me colé. Sí. En realidad, el placer es mío, digamos. Si no iba a tener que estar solo acá, no era muy agradable ni para los que están del otro lado, ni para mí. Y además, aguantando estos tres personajes que vamos a presentar ahora. Tres personajes que van a dar que hablar, porque nosotros solo somos conductores, así que ellos van a dar la cuota de contenido a este programa, porque ellos van a hablar de moda, van a criticar a toda la gente de Corrientes y Resistencia, van a ir a todos los eventos, van a estar en todos lados. Ellos son los Sacados del Closet y vamos a ir presentándolos de a uno. El primero, el sommelier de la moda. Se llama Alfred Jett y está con nosotros. Aplausos, por favor. ¡Bravo, bravo, Alfred! ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo, bravo, bravo! Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá, increíble. De maravillas, increíblemente de maravillas. Pasaste así, por acá y pasé, tocaste luz timbre. Y pasé, así entré y dije, tengo unos amigos que se estaban hospedando acá, sí, me dijeron, están en la habitación tanto. Y dije, ay, bueno, fresquito pasé. Me levanté de la siesta, me puse, porque está fresquito, ¿vio? Lo primero que encontraste. Sí, 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 lo primero. Y como no me pude peinar, me puse un sombrerito así, no nada. Él estuvo como... Igual, besito. Él estuvo como tres días para prepararte así, imagínate. Y bueno, pero mire, compare. No, vamos a entrar en comparaciones todavía. Eso es para más adelante, eso es para más adelante. Es más, la gente, usted, señora, tiene que hacer las comparaciones. No solo nuestra, sino de su vecina, de la tía, de la cuñada, de la ex de su marido. Todo ese show... La Fox que... No, espere. Ah, para el primero no. Vamos tranquilo. Este es el programa de presentación. Bajo, de quinta pasa una tercera. Sí, bueno. Pase una tercera, pase una segunda y pase al living. Bueno, lo pedimos, por favor. Gracias. Divina, increíble. Usted, ahí. Va ahí, diría el paraguas. Bueno, vaya, pase al living, que seguimos presentando a sus compañeros. No. Bueno, ahora presentamos a quien va a acompañar a Alfred, y es Manuel Elliot o Emanuel Gómez, como la gente lo conoce. Así que adelante, Emma. ¡Hola! ¡Ay, no te puedo creer que te tenga que ver otra vez! ¿Y este señor quién es? No, ¿cómo sé? ¿Le va, Elliot, Emanuel? Pero feliz, porque estoy en mi ley. ¿Usted es doctor? ¿Cómo le va, doctor? El doctor de la moda, se puede decir. Acá a moda, pero para ver si se provee como la justicia. ¿Puede haber una carta documento de la moda, por ejemplo? Me encanta. Yo soy fanático. No des idea, por favor, te pido. Soy muy fanático. Sí, es fanático. Y si usted critica a alguien mal, puede apelar, por ejemplo. Puede venir al programa a apelar. Apelar para ver si se puede modificar. Sí. ¡Cállese! Ay, pero ¿por qué? Sí. ¿Dónde está el juzgado de la moda? ¿Acá en Corrientes? ¿O acá? ¡Sacado del closet del medio soy yo! Bueno, está bien. Bueno, ¿va a pasar entonces con su compañero? Sí, voy a pasar con mi compañero que lo... Dicen que parece que somos novios. No sé. No. ¿Qué tiene? No. ¿Qué tiene que decir? Son tres, así que no sé qué van a hacer. No. El otro es la víbora. Yo no quiero saber nada de la víbora. No, bueno, quiero. Bueno. El programa, presentación, todo en paz, todo en orden, por favor. Sí. Y yo, sí. ¿No me preguntó por quién estoy vestido? Espere un poquito, ahora le vamos a preguntar, no, le vamos no a hacer la pasada. No, quiero esperar. Todo. Bueno, porque claro. No te se adelanto, pero no importa. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, pase al living y ahora seguimos, ¿eh? Y ahora sí. ¿Y ahora? Nos toca el más pequeño de todos. No por edad, sino por, bueno, tamaño. Igual dicen, como ya lo dije hoy, que el veneno viene en frasco chico. Así que vamos a presentar a él con un fuerte aplauso. El señor Jerónimo Salinas, por favor, que pase. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Jerónimo? Bien, muy bien. Me dijeron que necesitaban un poquito de maldad, así que sí. Lo seguía... La víbora, le dijeron recién. Yo no quiero meter púa, pero le dijeron la víbora ¿Y recién. ¿Y es el que tiene miedo? Un poco de sus compañeros. ¿Te muerde? ¡Avisame! ¡Pica! No, pero soy venenoso, sí. Sí, arde. ¿Se anima todo a decir todo? Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, así. Está que... muy bien. ¿Tiene sí. algo que decir de la señorita? No, para nada. ¿Qué te van a decir? ¿Tiene algo que decir de mí? ¿De vos? ¿Te puedo hablar? ¿Para qué hago la pregunta? Solo me meto. ¡Claro! Aparte, nunca lo hemos visto así, como tan... tan... No, en realidad lo he visto en estados peores, pero... ¿Cómo que en estados peores? Lo más decente que vimos. Claro, más sí. Puma. Sí. Bueno, ¿va a pasar al living? Sí, señor... cómo no, veo que me están esperando con muchas ganas. Con muchas ansias lo sí, están esperando. Sí, cómo que no. ¿Usted va en el medio? Sí, pero más cerquita de Manuel, por favor. ¡Apa! Sí.
Bueno, está bien, pase al living, por favor, Jero. Ahí está. Bueno, Agostina, están presentados todos. Por favor, ay, te juro que tengo miedo. ¿Qué va a pasar no con sé, esto? ¿Usted no sabe? Sé. ¿Los conoce alguno de estos? Sí, chicos? los conozco. Son sí, del sí, carnaval, como usted. Por eso estoy acá también, porque sé que son muy divertidos, que se llevan muy bien. Así que bueno, vamos a ver. Esperamos que la gente nos acompañe también. Que nos acompañe, que nos vea. Y bueno, y tenemos así también es, consignas para ellos que ahora ya le vamos a estar contando. Así nos es, vamos a Lina, Agostina, con dale, los chicos. Nos vemos ahí. Bueno, ahora sí, seguimos, ya estamos en la modalidad del programa, que es el primer living, donde, bueno, durante el transcurso de los siguientes programas vamos a tener otro tipo de modalidades, de conversaciones y muchas otras cosas, pero ahora quiero yo, como es el primer programa, que nos cuenten, ¿no es cierto, Agostina?, cómo llegaron acá estos, los sacados del closet, ¿cómo llegaron? Yo todavía no sé qué hago acá, así que todavía estoy en duda, no. Se hace nomás. A ver, contanos vos, Emma, ¿cómo llegaste acá? Bueno, primero que nada, ustedes saben que yo soy una figura del carnaval correntino, apasionada del carnaval. ¿De qué bueno, departamento de Corrientes? ¿Por qué usted se mete? No, bueno, perdón. Bueno, sí, soy oriundo del pueblo del Empedrado de la Perla, del Paraná. Vine acá a estudiar a Corrientes cuando estudié. Bueno, me recibí, soy abogado, como les contaba al principio. Y bueno, como saben, soy una figura muy importante del carnaval correntino. Que pasa mi comparsa, la mejor de todas, como la tuya, ¿no es cierto? Quiso ser rey. ¿Quiso? Lo fui, mi amor, hay que ver si te podés ir a un concurso y quedar seleccionado. Nada, bueno, en un momento nos encontramos en un programa con el señor Rafael Costa en Cristina Vicentín y él me el había señor dicho, Rafael Costa. Sí. El caballero de la noche, sí. ¿O no? Sí, ¿de la noche? Sí, sí. Bueno. Y en ese entonces, él me dice, te espero al día siguiente en mi programa. Bueno, vamos al programa, qué sé yo. Me invita y le dice, ¿vos querés ser rey? Me dice, sí. Le digo, bueno, te voy a ayudar a ser mejor. Y en ese momento me dice, tengo algo que escuchar, que escuches. Me dice. Y escuché mi VIP, un audio que recorrió todo Corriente y que encima estaba ocupando en su programa sin mi autorización. Casi cuando me lo entero, el grito fue en el cielo, que era una tremenda carta de documento, así. Porque, ¿con qué autoridad? ¿Qué decía el audio? ¡Inédito! ¡Presa, chao! Ahora usted lo ocupa ese pero audio. Pero por supuesto. Perdón, me voy a meter, perdón. Sí. Pero ahora va a ser otra carta de documento, porque hay alguien que le está usando el hashtag inédito. Así que ahora está sacado. Sí, no, estoy sacado. Bueno, y desde ahí, al día siguiente me dice, tengo una propuesta para vos. Y me dice, quiero que estés en el programa radial los días lunes con tal, ta, ta, ta. ¡Con Jerónimo! Le dije, yo sí, con Jerónimo, no. Entonces dije, bueno, sí. Después acepté la propuesta y definitivamente de ahí en más, el programa es un éxito. Todo el tiempo hablamos de muchas cosas íntimas. Y bueno, de ahí en más. Que el éxito del programa es gracias a usted. Obvio. Y gracias al que nos dio la posibilidad, que es el señor Rafael Costa. Bueno, ahora se llevó bastante tiempo el señor, pero quiero que me cuente usted, señor Alfred, cómo llegó hasta acá. Bueno, yo llegué hasta acá en remis. No. Usted llegó porque le traje yo. Dígalo. Cállese. Bueno, yo voy a resumir porque tiene que ser así, corto, conciso, si no la gente se aburre, cambia de canal. No, quédese acá y mire. Yo gané, soy el mejor, la mejor performance teatral del Carnaval Correntino edición 2017. El caballero Rafael Costa también me llama, me invita a su programa y ahí al aire me invita a participar de lo que hoy por hoy es sacado del closet radial. Le dije que sí, me dijo que iba a estar esta cosa que está ahí en la punta, que es mi amigo, mi mejor amigo agremiado, y el caballero que ya participaba. Y le dije que sí. Y acá estamos, ahora haciendo tele, sin querer, queriendo. Mire usted dónde está el cuerpo. Bueno, nada, Jero, eso. ¿Te queda vos? Por malo, básicamente. ¡Sos una víbora! No, sí. Venimos. ¡Basta! ¡Enana maldita! Usted fue víctima mía, no se ríe. No. Un año le dimos para que tenga. Bueno, pero acá no se van a pelear. No, tanto. Que no me busque porque me va a encontrar. ¿Y si está al lado mío? Sí, pero te voy a matar de otra manera legalmente. Bueno, si se van a pelear, asegurémonos que se filme. El señor me amenazó una vez con mandarme carta de documento. No, basta de videos, por favor. Él le encanta las cartas de documento, te dije. Sí, nunca llegó igual. Bueno, carta de documento, ya le dije hoy, carta de documento para la moda. Nada más, ¿no? Claro, carta de documento para la moda. Sí, claro, bueno, sí. Más allá de la rivalidad que siempre tuvimos, hoy nos une en la misma causa y es que nos tengan miedo a todos. ¿Son amigos o usted no es amigo de nadie? ¿Yo? Sí. De mí mismo. Ay,
¡Apa! Sí, hay que estar bien con uno mismo. Ojo, ojo, señora, usted que salga mal vestida por ahí. Claro, no, el tema es cuando vengan acá y se tengan que someter en vivo. Yo y vos somos las diosas. Este, no sé lo que es. Error. Yo... ¿Vio? ¿Vio porque yo soy el malo? Te dije que no sé qué hago acá. ¿Viste que se sumó acá? No. Te dije que no sé qué hago acá. Ahora ven por qué yo no hay que tener tenés tres divas acá. No, yo sé igual qué hace ella acá. ¿Qué hace ella acá? En algún momento la va a traer o va a venir a visitar el marido, ¿o no? No, empecemos. Ah, ¿no? Así que... Para cuidarla. Déjenlo marido. En paz a mi marido. Agustina, por favor, tenga cuidado. No, igual, por favor. Igual, ojo, debo reconocer que no lo conozco. Pero calculo que jamás su marido no debe ser un juma. Sí, lo conozco. Él sí lo conoce. Yo lo conozco. Se fue a probar el sujeto tocado. Me dijo, vení a probarte el ajuste tocado. ¡Ay! Yo me quedé loca. No, sí, tiene mucho carisma, es muy lindo. Igual, paren. No diga eso, Agustina, no diga, porque sí, bueno, se lo va a robar. Pero me mata la cara enamorada. Señoras y señores, esto es de moda, no es de chimbe. Así que después le vamos a contar en la radio, si quieren, los puede escuchar a este. Que busque. Están todos los lunes. 9.3, los días lunes de 15:30 a 17 horas. Muy bien, aprendió. Para escucharlo a Alfred. Ah, bueno, y a mí Emma también. Y así. Ay, pero... no sé, porque nunca va, ¿eh? No, yo tengo otros tiempos diferentes a los de los ocupados. Usted tiene un privilegio que en cualquier momento se le está por terminar. Hoy le dieron el ultimátum. ¿Por qué? Yo estoy hace 3 años trabajando. ¿Qué importa? Con el señor. Usted es un novato. No quiero pelea. Es una víbora, una tarada. Hago usted, por favor, los controla. Yo ya los vengo controlando hace un mes antes que arranque el programa. ¿Usted mediador de qué? Yo tengo el título de mediador. Usted no. Por favor. Usted es mediador en el juzgado, no acá. Pero puedo mediar. Por favor. Aparte, no tiene la empatía que yo tengo. Bueno, vamos al corte. Ya está, porque se van a pelear. Sí. Si seguimos acá, se van a pelear. Así que nosotros vamos a ir a un corte y enseguida ellos, no solo que hace un mes que están en la radio, sino anduvieron haciendo notas por todo corriente donde estuvieron los famosos. Ahora la vamos a presentar a las notas y usted las va a ver ahí desde su casa. Quédese, que ya venimos, ¿eh? Agustina, los chicos estuvieron con una pareja muy famosa. Así es. Ganadora. Bueno, no, la pareja no ganó, ganó él. Ganó él. Pero ella él también, le ganó a ella. Claro, ella también tiene un condimento importante. Ellos estuvieron acá en el Hotel de Turismo donde estamos grabando y le mandamos un agradecimiento. De paso, estuvieron grabando una nota con Luis Fagalesio, ganador de Gran Hermano, y la señorita Ivana Icardi, que como todos sabrán, es la hermana del gran futbolista, ¿no?, que hoy en día está en el Inter. Vamos a verla, ¿te parece? Dale, vamos. Estamos acá con la señorita Ivana Icardi. Y el caballero, Luis. Al fin, tenemos un caballero, nosotros lo sacamos del club. Sí, por favor, no sabes. Mirá, qué caballero también. Igual, la señorita está divina. Ay, gracias. Sí, la verdad, bueno, recién hablábamos fuera del aire y decíamos que muchas veces la tele no favorece. Acá se ve claramente. Es bellísima, mirá el rostro que tiene. Sí, no. Aparte vos llegás y te ves así impactado. Aparte de la nota alta, viste, impone. Viste por qué lo decía que impone la presencia. Pero lo que más me encanta de ellos, de ambos, es la tonada que tienen de los cordobeses. Entonces no de ellos ambos, de él. Bueno, de... Igual, recién hablábamos también esto de que cuando se pelean debe ser todo un show. Pero claro, porque los dos tienen, por lo que vimos en la tele y ahora que lo vemos en vivo, nos damos cuenta que es real, ¿no? Sí. Los dos son bastante temperamentales, cabrones, así como que... Y todo lo que tuviste que hacer para conquistarla a ella, básicamente. Pero, por eso no la quiero perder, porque es la primera vez que me cuesta tanto estar con alguien y siempre se lo digo, no te quiero perder porque creo que nunca más le remaría tanto así. Él era el típico que llegaba y decía, acá estoy, a ver quién quiere, las tenía todas a los pies. Igualmente para mí. Pero él quería ir más a fondo. No quiero ser tu amigo, yo le decía. No quiero. Pero no fue por ser mala, fue por este tema de que en Gran Hermano vos nunca llegás a conocer a una persona. Y aparte, perdón, pero nosotros veíamos varios que, ay, sí, me encanta. Hay un correntino que estaba ahí dando. No había que hablar de eso. No sé qué pasó ahí, pero que después se quedó con el señor. No sé, a ver cómo fue. Lo mío era verdadero, viste.
yo, es como el vino, hay que ir catando y bueno, te quedas siempre con el mejor. Tengo que aguantar bastante, que se te jugó bastante por eso, por el tema de que hablaron mucho de homosexualidad en él, o sea. ¿Por qué? Tuvo que remarlo el papá, todo. Claro, porque cuando yo estaba dentro de la casa, una de las chicas que entró, corrió la bola como que se decía afuera para pincharme a mí. ¿Por qué hay gente que se piensa, o sea, acá en este país, yo que viví en España, donde yo vivía, la verdad que está muy ya el tema naturalizado, está la semana del orgullo gay en primavera y la semana del orgullo gay en invierno de la masividad de gente que hay, o sea, es algo como natural. Y él, la verdad, o sea, para gente que no está acostumbrada a ponerle a eso y que te intenten pinchar en la tele con eso, es como para la familia un por qué dicen eso de él si nada que ver. Obviamente que a mi familia seguramente le haya molestado más que a mí por el tema. A mí me podía pinchar, pero yo tenía claro lo que yo soy y me pinchaba por ese lado y yo decía, bueno, dale. A mí me chocó. Y aparte hay gente que ha dicho, ay no, pero si él estuvo con un hombre, él no. Todo mentira, pero igualmente. Bueno, pero ya que estás hablando de muchas, así, la intimidad, ¿cómo viene ese señor? A ver. Muy bien. Bueno, pero chicos, la verdad, un gusto, un placer, mil gracias. Se los ve divino. Ay, gracias. Es un placer cruzarse con gente que uno ve en la tele y después cuando los ve en vivo, es eso. Queremos que por favor se muestre un poquito. Primero poner el Dale. Yo estaba así nomás. Por favor, pero así nomás. Este remero me le dieron ayer, ¿cómo se llama? Zona Costera. Me la regalaron acá. ¿Vos te imaginas? Una vueltita. Yo tengo menos vueltita, Es para aplaudirlo en vivo, ¿no? Sí. Yo es que estoy divina, pasada por la lluvia. Realmente, o sea, pasada después por la lluvia, por favor. Mira, no. Diez para los dos. Ay, gracias. Chicos, 10 para los dos. Muy buena onda, la verdad. Nos encantó conocerlos. Muchas gracias. Esperamos que vuelvan. Y la próxima, que vuelva, sería buenísimo que vuelva con el hermano también, porque el hermano está copado. El hermano está mucho mejor. Vos querés demasiado ya. Pero no, salió a mí. A mí no me puede traer sin oído. ¿Sabes si es celosa tu hermano o no? ¿Hay unas discusiones con tu cuñado o no? Ahí no cayó muy bien que yo entrara a Gran Hermano, pero bueno. Yo estoy bien, feliz. Cada uno con los suyos, yo estoy tranqui acá. Bueno, ella es lo que es. Bueno, chicos, mil gracias. Ahora nos dejamos descansar y hasta pronto. Perfecto. El mayor de los éxitos. La próxima vez me luqueo más, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a presentar la tercera y última nota de nuestro primer programa. Y creo que estuvieron con una chica muy, muy conocida de Corrientes. La chica esta fala, no habla. O sea que es de acá y de... Y de Brasil. Ah, bueno. Así que los chicos estuvieron con Dayana Matos Reichenbach en... Por Vos Chamigo, el evento solidario que se hizo acá en la ciudad de Corrientes, así que estuvieron ahí haciendo la nota y la van a ver bailando, disfrutando, como siempre. Ya hace de todo, tiene mucha simpatía. Y la locura de esto que tenemos. Y la locura de ellos hace que uno tenga ganas de, sí. De seguirle. ¿Usted samba? ¿Yo? ¿Se anima acá? No le voy a hacer pasar ese mal momento. No. Que vamos a ver la nota, por favor. Mostrando imágenes del escenario, invitando a la gente a que se acerque. La verdad es que es un éxito. Y ahora venimos a chismear. ¿Qué onda? Ya trabajaste, digamos. Ya está. Pero lo importante es que ella se solidariza con la gente. Así con esta
jornada solidaria, así que bueno, buenísimo. Gracias, David, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El Cabaltino bueno, es muy solidario. Y te esperamos en el programa. La esperamos en la radio y la esperamos en la radio. En los dos. En los dos. A ella quiera. Le encanta la prensa y el show es mega. Ella es todo. Es mi vida el show. Así que, señores, no se pierdan Dayana con nosotros en Sacados del Closet. Besitos, besitos y que zambe, por favor. Ay, pero tengo mi cartera, ahí está. Bueno, volvemos. Este es el último bloque del primer programa de Sacados del Closet. Les cuento a la gente, esta es la perlita, la sorpresa que tenemos nosotros, que es, se va a llamar Fashion Multa, ¿no es cierto, Agustina? Esta sección se va a llamar Fashion Multa. Fashion Multa. Me gusta. ¿En qué consiste la sección? A ver. Te vas a tener que comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que la vamos a decir, es @sacadosdelcloset, la vamos a usar únicamente, vamos a usar la plataforma de Instagram, @sacadosdelcloset. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo es? Acá abajo figura, ¿no? El arroba, ¿cómo era? arroba sacado del closet, te comunicás por ahí y ahí nosotros te vamos a dar las indicaciones para que vos, cuando salís, te vas al boliche, te vas a un casamiento, te saques una foto de cuerpo entero, de tu look, y nos mandes así nosotros con nuestro sommelier de la moda, el venenoso y el señor, el doctor de la moda. De la carta documento. El de la carta documento, podamos... criticar y ver y darte consejos. O si tiene una duda de qué ponerse también para un evento también, próximo, también puede mandar dos o tres looks. Así es. Vamos a hablar acá de tu foto. Ahora tenemos fotos de gente famosa de corriente, vamos a decirlo. Entra en el carnaval, podemos ir por chamamé, por esos lugares. Vamos a estar comentando. En la primera foto que tenemos, señorita Agustina Liotti. A ver, tenemos a un chico... ¡Ay, un potro, mi amor! A Emma le encanta, a Emma le encanta. Me encanta, me fascina. Yo estuve con él como candidato a rey. ¡Ah! Bueno, aclaré. El señor Alan Brossi. Así es. Exactamente. Ahí, bueno. ¡Ay, me encanta! Me encanta... Me encanta las piernas, a mí me encanta. Un poco ajustado su jean, ¿no? Pero a usted. Un poquito, ay, me encanta, me parece bueno, Brossi, pero... Alan, lo que tiene ahí es un total look en jean que se usa, zapatillas blancas, remera negra. Está bien, o sea, es normal, no es para tirar cohetes. Claro, tranquilamente podría ir al centro a hacer compras con esa ropa, digamos. Sí. Ahora sí tenemos una me parece, sí, una nueva figura emergente del carnaval, sí, que es la señorita... Sí. María Victoria Diyu, así es. Exactamente. Sí. Prince. Siempre divina. Vestida de punta blanca, igual ella siempre estaba vestida. Divina, impecable. Me encanta la voz. Habla español de todo eso, ya digo. Esta chica tiene todas cosas importadas. Así es. Sí. Muy bien. Todo. Ay, el tercero, me encanta. Ariel Báez en uno de sus shows, que se viste para los shows. No como un chamamecero, pero se viste un chamamecero bastante canchero, moderno, digamos. Aparte actual, sí. Modernizado. Ay, ahora... Ay, no, ella. Bueno, la campana, nota sí. De ella, creo que eso tampoco habla nada español, Ay, la mato Reichenberg, me muero, ella es inédito. Claro, aparte, lo bueno del look elegido es que la campana le favorece las piernas. Sí. Aparte, ella es tan revolucionaria, falda, siempre aparece. Falda, es falda polémica, porque esa falda es de la familia de la falda que usó la primera dama en su visita a Estados Unidos. Sí, yo en las fotos también. Aparte, así es, claro. Zapatos color beige. Tenía new. Ay, no. New. Bueno. Corrico. Este vago me encanta. Mira lo que es. ¿Te gustan todos, Emanuel? Obvio. ¿Por qué no? Bueno, estamos hablando de Matías Quintana. Ay, qué potro. Ese jean sí está muy ajustado. Sí, sí, sí. Nos falta Laura Gagliardone para el cabello, la cabellera, yo me imagino otra cosa. No, el pelo muy largo. No, Agustina. Coincido con Agustina, como que por ahí se pierde el look del tanto el pelo. Perdón. Emanuel, no soy objetivo, disculpa. No, para nada. ¡Ay, la atrio! ¡Ay, no! El tesoro, ella es mi tesoro dorado. Hablando de objetividad, te fuiste ahora. Sí, no. Además, te vamos a decir de algo si siempre... Usted tiene animosidad acá. Pero por todo, hermano, hubo ni nada. Si es la morocha correntina, sí. Aparte tiene mira sensual. Sí, igual, la mejor elección de ese look son las bucaneras. Sí. No, todo. Ella siempre se viste bien. ¿Saben qué me imagino? Que se levanta a 6 de la mañana y está divina. No saben lo que es, yo la conozco igual. entera. No, y aparte, igual, hay fotos los 365 días del año con ese color. No, divina. Está divina igual el look, Sí, ella sí. María Agustina Atrio, te mando un beso, Atrio. Te mandamos un beso. Beso. Quiero ser como vos. Bueno, pasó la primera sección.
fueron bastante leves, ¿eh? Vamos. Sí, ojo, que tengan cuidado porque por ahí en una de esas nos pedimos bastante permiso, igual. Usamos sí, fotos sin perdón. Permiso. Y... Si no quieren hacer agua con el tema de sus looks, recomendaciones. Para varones, yo les recomiendo ir a Kosciuszko, Mendoza, 944, ¿sí? Prototype. Así es, que encanta. El total look que tenemos hoy con el caballero sí. Es prototype. Aparte está en Centenario Mall y aparte en el local 92, yo la verdad... Si le quieren dar una vuelta de rosca, oh. Así como EU, el Bagual, ¿sí? Y GESA. Búsquenla en las redes sociales, la van a encontrar. Ahora, si quieren algo un poco menos producido y algo más canchero, pueden pasar por Caracruz en Junín 938 y Santiago Chinelli y les arman los lugares. ¿Algún agradecimiento a usted? Bueno, sí, la verdad que tengo varios, porque yo tengo desde el pelo hasta los pies. Ariel Roda, que me peinó, quien me maquilla, Nico Valle. El vestido es de Marcela Dresses. Y Ricky Sarcani. ¡Ay, es Ricky! Nosotros no pudimos por Ricky. Ahí por bueno, calle Mendoza. Perdón, y un saludo para Pupé, Jair, Spa Boutique. Ay, miren lo que son estos looks de cabellera. Color todo este show. Usted tiene un color innovador, bueno, ¿eh? ¿Están sí. todos los agradecimientos? Sí, sí. Hay que agradecer al que le vendió las medias naranjas. Sí, no hablan español. Lo voy a defender sí. Porque... Este color y el color de las medias son colores complementarios, así que hace un contrapunto. Este chico cada vez se va para el otro lado. Bueno, le quiero agradecer a McCowen también, que esta ropa que tengo yo es de McCowen, ahí en Córdoba 845. Un abrazo grande para Carlitos, que siempre nos atiende muy gentilmente. A toda la gente que nos ayudó en este proyecto, al señor... César González, nuestro fotógrafo, que hizo así toda es. La fotografía. Terrible producción, es primo. Es su primo. Aparte le dejó lindo. Y a la fotógrafa del back acá, que nos estamos filmando, sí, a Stephanie. Estamos Haynes, ¿está bien dicho? Así que bueno, a Stephanie Haynes que nos está haciendo la foto acá y a toda la gente que nos está haciendo el aguante también acá en el back de producción. Así que muchísimas gracias a todos. Agradecemos al Hotel de Turismo que nos permitió estar acá filmando una habitación muy, muy linda que tiene el Hotel de Turismo. Así que agradecemos también a ellos por permitirnos estar acá y sentirnos como en nuestra casa. Agradecemos a la gente de Gigaret, al señor, a Rocoto TV, Rocoto.tv, que es la productora de Gigaret, así que también agradecemos a la cámara, a Francisco Retamoso. Gracias, Francisco, por hacernos cámara. A nuestro productor general, el señor Rafael Costa, que nos grita. No se olvide tampoco de escucharnos en la radio, que vamos todos los días de 15 a 17 con el señor Rafael Costa en Para Cargarse de Risa. Muchísimas gracias a todos por vernos. La verdad, un programa imperdible. Muchas gracias a todos. Agostina, muchas gracias a vos. No, gracias a usted. Elliot, muchas gracias. Gracias. Jerónimo Salinas, muchas gracias. Alfred Jett, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.